Muy buenos días, familia, muy buenos días, seguidores de Contrapunto Noticias. Bueno, pues hacíamos nuestro rondín como todos los días y bueno, nos encontramos con estas imágenes. Siguen los migrantes arriesgando sus vidas, siguen los migrantes arriesgando a los pequeños. Vemos ahí también que cruzan con algunos pequeños. Debemos recordar de que bueno, hace poco por ahí se perdió la vida de una pequeña que bueno, se soltó de los brazos de sus padres y desafortunadamente ya después se encontró su cuerpecito. Pero bueno, sí, en este momento estamos viendo ahí una familia grande. Algunos ya pasaron por allá, algunos ya pasaron allá al fondo, no sé si se alcancen a ver. Pero bueno, en este momento estamos viendo de que otro grupo de migrantes cruza el río Bravo. Siguen intentando, ¿no? Pese a todo lo que ha sucedido en los últimos días, siguen intentando cruzar. Y bueno, pues ahí estamos observando. Hay pequeños, mire, incluso por ahí. Déjeme ver si puedo acercarle por aquí, hombre. Déjeme ver si puedo acercarle más. Vamos a acercarle. Ahí están cruzando los migrantes. Mire, ahí está. Es una familia completa, un grupo numeroso. Y ahí vemos al pequeño también que sigue, pues va ahí en los hombros de sus padres, ¿no? Esperemos, híjole, pues le salga bien, todo bien, y no estemos, pues, después, lamentándonos ahí la muerte de otro pequeño, ¿no? Que como les digo, en los últimos días se ha, desafortunadamente perdido la vida de una pequeña que no logró cruzar, se soltó de los brazos de su madre, su padre, y bueno, pues ya después encontraron por ahí el cuerpecito. Desafortunadamente siguen dándose estos casos aquí en la ciudad. Estamos viendo el grupo, este grupo importante, van, mire, haciendo el esfuerzo, ahí siguen haciendo el esfuerzo de cruzar. Vamos a ver, ojalá y no se suelte ni un pequeño. Ahí van todos tomados de la mano, tomados de los cuerpos, para que nadie se resbale y nadie pueda tener ahí algún incidente, ¿verdad? Ahí vemos que ya están llegando por allá, de aquel lado. Ahí está, mire, ahí le estamos moviendo tantito la imagen. Bueno, dice Eloida Juárez Mascorro, buenos días, ahí cruzaron ya, llegaron a tierras americanas, se abrazan, logramos ver que se abrazan, ahí se están abrazando por ahí algunas mujeres contentas, ¿no?, que lograron cruzar a Eagle Pass. Lo que no saben es que están los están esperando por allá, la Border Patrol ya los está esperando, y bueno, pues por lo pronto ellos están muy contentos. Ahí algunos se cambian la ropa, se cambian la ropa obviamente que se les mojó, para ya no ser mojados. Para ya dejar de ser mojados. Dice por acá, ya déjenlos que se crucen. Si no lo logran, es su decisión. Si se los lleva el río, que los encuentren y Dios los bendiga, ¿no? Hacen caso, dice por acá Mike Castillo Jiménez. Ahí a que le agradecemos el comentario. ¿Cómo no? Dice por acá también Loida Juárez. Hola. Ahí están los comentarios. Pues bueno, ya lograron cruzar. Vemos ahí una persona que se está cambiando de ropa también. Ahí no sé si alcancen a ver. Pero bueno, pues ahí están ya los migrantes de aquel lado. Ya ahorita los va a recibir por ahí el labor del patrón. Vamos a terminar con la transmisión. Vamos a estar pendientes de lo que suceda. En los últimos momentos le llevamos la información con mucho respeto. Y bueno, pues estaremos muy, muy pendientes. Terminamos. Informó para Contrapunto Noticias su compa, su servidor, Luis Miranda, desde acá, desde el río Bravo. Pues pasar, lograron pasar, vámonos, muy buenos días, muy buenos días.